Hello, Good evening, Tatiana. How are you guys? How are you today? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Good? Good. Awesome. I'm happy to hear that. We are almost done with the class, by the way. Ya solo nos queda hoy y mañana, ¿verdad? Y ya finalizarían con el primer módulo de inglés. ¿Cómo se sienten al respecto? Good. Happy. Happy. Perfect. Me alegra un montón. Very happy, teacher. Yeah, I'm very happy too. Soy feliz también por ustedes. De que ya casi terminen y bueno, aún no han confirmado la fecha para la siguiente, pero va a ser pronto, así que no se preocupen. So guys, before we continue, you already know that today we will go over the final exam, and today you were supposed to finish at least 80% of the platform so you can continue with the scholarship, right? Hoy era la fecha que, si se recuerdan, les di, que era el último, digamos, el último día, por decirlo así, para completar el 80%. Sin embargo, hasta donde yo recuerdo, movieron para mañana a las 10 de la mañana, si no me equivoco, para que puedan terminar si aún no han logrado terminar. Así que si ustedes tienen alguna duda, así como les envío un mensaje al grupo de WhatsApp, varios me han contactado de manera privada, así que ahí he estado apoyando. Así que no sé si tienen alguna duda antes de que continuemos para resolver el examen. ¿Alguna pregunta? ¿No? Everything good? No, teacher. Todo bien. Okay. Perfecto, entonces. Bueno, entonces vamos a continuar. Como les mencionaba, el jueves de la semana pasada, hoy es el día que vamos a resolver el examen final. Este ustedes lo encuentran después de la sección 5. Así que, ok, aquí está. Así que este lo encuentran ustedes después de la sección 5. Se van a curso. Le voy a hacer, ya lo tengo abierto, pero no se preocupen. Y luego de todas las secciones está la sección 5. What are you doing? Y luego está el final exam, ¿verdad? Así que lo encontramos ahí. Y tiene, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sections. Tiene 6 secciones, que es A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Así que vamos a continuar con, vamos a comenzar, perdón, con Section A from the final exam. Vamos a ir con la parte A del examen final. Este es un listening. What you need to do here is to listen to the conversation and select the correct answer, ¿verdad? Así como dicen las instrucciones, escuchar la conversación y seleccionar la respuesta correcta. Así que creo que voy a tener que abrir aparte este audio, sí. Ok. So, I'm going to play over the audio. If you like to, I can play it like non-stop. And then we can go ahead and solve the questions. I don't know if that's okay with you. No sé si están de acuerdo de que escuchemos de corrido, o sea, sin parar el audio, y luego nos vengamos a responder las preguntas y podemos escuchar el audio las veces que ustedes quieran. ¿Qué dicen? Yes, teacher. Oh, sí. Awesome. Perfecto, entonces. Ah, pues vamos a escuchar el audio y luego nos vamos a enfocar en las preguntas. ¿Me dicen si lo pueden escuchar? Listen to the conversation. Así se escucha. Perfecto. Ah, pues voy a sacar un ratito mi audio y escuchamos mi micrófono, perdón, y escuchamos el audio. Check the correct answers.
Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, well. 4. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Cool. So, let's go over the questions. Vamos a poner el audio de nuevo. Y hoy sí vamos a prestar atención a las preguntas. Antes que lo ponga, la pregunta es, where's Justine from? ¿De dónde es Justine? Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yep. All right. Where's Justine from? Canada. She's from Canada. She's from Canada. Perfect. Thank you very much. All right. Let's continue with the conversation. Yes. My family's from Montreal originally. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Okay, so the question was, what is Mike like? ¿Cómo es Mike? He's a little funny. Very funny. That is correct. Thank you very much. He's a little quiet, but very funny. Let's go with question 3. What's the weather like? ¿Cómo está el clima? Let's go with number 3. 3. Wow. It's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, well. Okay, so question 3 says, what's the weather like? What will be the answer? It's raining. It's raining, but it's warm. Perfect, thank you very much, you too. Gracias a los dos. And that is correct. The question says, what's the weather like? So the answer is, it's raining, but it's warm, ¿verdad? Está lloviendo, pero está cálido. Vamos con la última pregunta, que dice, is Sue wearing a blue dress? Let's go ahead and find out. 4. Hey, Sue, how are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay. So, is Sue wearing a blue dress? What is wearing Sue? ¿Qué es lo que está, qué es lo que está usando Sue? That's correct. Thank you, Kenya. In this case, she's not wearing a blue dress. She's wearing a suit. The person that's wearing a blue dress is Miss Collins, ¿verdad? La persona que está utilizando un vestido azul es Miss Collins. Al final de la conversación lo dice. Vamos a ver si contestamos todas. Perfecto, genial. So, vamos a darnos un aplauso con las reacciones. Yay.
Ahí está. Para no hacerle bulla a los demás. Awesome, guys. So, let's go ahead and repeat again the questions and the answers so you can practice the pronunciation from the questions and the answers. Are you okay with that? ¿Están de acuerdo con eso? Que vamos a leer las preguntas y las respuestas. Samuel, anda, ve. Ay, perdón, pueden cerrar. Oh, ustedes deciden si quieren abrir el micrófono o no. So, primero vamos a ir pregunta, ustedes la repiten, luego respuesta y ustedes la repiten. All right, repeat after me. Where's Justine from? Where's Justine from? Perfect. Vamos con la respuesta. She is from Canada. She's from Canada. Perfect. What is Mike like? What is Mike like? Perfect. He's a little quiet, but very funny. He's a little quiet, but very funny. Perfect. Let's go with number three. What's the weather like? What's the weather like? Awesome. It's raining, but it's warm. It's raining, but it's warm. Awesome. And let's go with the last one. Is Sue wearing a blue dress? Is Sue wearing a blue dress? Yes. No, she's not. She's wearing a suit. No, she's not wearing a suit. Perfect. Thank you very much, guys. So this is how you should have section A from the final exam. Así es como les debería de quedar la sección A del examen final. Vamos entonces with letter B. Vamos entonces con la sección B. Vamos a leer las instrucciones primero. ¿A quién le gustaría ayudarme a leer las instrucciones? Lo que podemos hacer para que todos participen es de que uno vaya participando y termine en el punto y otra persona continúe hasta el punto y así serían tres. Tres personas. Si no, lo leo yo, no se preocupen. O lo leo yo y luego ustedes repiten. Sí, porque hay palabras que no sé cómo se pronuncia. Bueno, no se preocupen. No, es que díganme. Ese no, fue usted, el miedo. Ay, no tengan miedo, qué barbaridad. Pensé que confiaban en mí. Vaya, vamos así entonces. Voy a decir la pronunciación, voy a ir despacito para que escuchen cómo es. Y luego tres personas me ayudan, ¿ok? So it says, instructions. To be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answer, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. Voy a ir una vez más. To be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answer, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. Yes? Una vez más. Vaya, ya la vi que me dijeron que sí. Chivo. Vamos entonces. To be able to work on this exercise, you need to read the answers first. Based on the answer, you may type your question. Do not forget to add a question mark at the end. Awesome. ¿Quién me ayuda con la primera? ¿Puedo yo, Miss? Por favor, gracias, Vanessa. To be able to work on the exercise, you need to meet reader's feet first. Perfect. First, that's correct. Thank you. Vamos con la segunda parte, hasta el puntito. Vamos a ver. Si no lo voy a escoger así al azar.
Coja, teacher. Ay, qué barbaridad, no quería hacer eso. Yami, gracias. Gracias por ofrecerse. I try. Yes. Based on the answer, you may type your question. Amazing. Thank you very much. Vamos con la última. Quiero ver. Kimberly, please help me. Do not forget to and the question mark at the end. Perfect. Thank you very much, Kimberly. So, we have an example here. También nos dan un ejemplo. Dice, what's your name? My name is Tim. Y luego está otra conversación, otra mini conversación que dice, are your parents in Peru? No, they're not in Peru. They're in Canada, right? Pueden decir Perú or Peru. Both are correct. Depende de la pronunciación de las personas. So, vamos con la primera. ¿Cómo vamos a saber qué están preguntando? Fijémonos en la respuesta primero, ¿verdad? La primera respuesta, o sea, la letra B dice, no, they are not from England. They are from Australia. Si están hablando de países, ¿qué es lo que le está preguntando a la persona? Sí, es Kenny. Inglaterra. Correcto. ¿Kenny? ¿De dónde son? Exactamente. Como ustedes nos dijeron, ¿de dónde es? Si son de Inglaterra. Exacto. ¿Cómo formularían ustedes la pregunta si estamos hablando, ¿son de Inglaterra? ¿Son tus padres? Are they from England? That's correct. Ay, ya la tenía aquí. Are they from England? That's correct. Porque como están hablando de los papás, ¿verdad? Esta conversación continúa. ¿Ok? Perfecto. Vamos entonces con la segunda parte. Dice, we're from New York. Nosotros somos de Nueva York. Y le está diciendo, está respondiendo, nosotros somos de Nueva York. ¿Cuál sería la pregunta? Where are you from? Perfect. Amazing. Where are you from? Sí, porque le está preguntando, ¿verdad? No está afirmando. Ok, vamos con la tres. Dice la respuesta, I think she's 22. Si están hablando de, si están hablando de edad, ¿cómo sería la pregunta? ¿Cómo se la pregunta la? Perfect. Thank you, Vanessa. How old is she? Right? ¿Qué edad tiene ella? Ah, tiene 22. Vamos entonces con la segunda parte. Dice, no, my first language is in Spanish. It's Portuguese. Kenia, usted tiene la manita levantada, dígame. Is your first language Spanish? Amazing. Yes, that's correct. Is your first language Spanish? Perfecto, gracias. Y la última dice, yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Si le está diciendo Japanese. Perfect, thank you, Jonathan. Correcto. Are you Japanese? Y ahí termina, ¿ok? Entonces vamos a leer la conversación todos para que todos practiquemos. Pueden hacerlo todos de una vez. Vamos a comenzar desde aquí porque la conversación comienza desde que nos dan el ejemplo. Así que repitan después de mí. What's your name? What's your name? My name is Tim. My name is Tim. Are your parents in Peru? Are your parents in Peru? No, they're not in Peru. They're in Canada. No, they're not in Peru. Perfect. Are they from England? Are they from England? No, they're not from England. They're from Australia. No, they're not from England. Perfect. Where are you from? Where are you from? We're from New York. We're from New York. Perfect. How old is she? I think she's 22. I think she's 22. Perfect. Is your first language Spanish? Is your first language Spanish?
No, my first language is in Spanish. It's Portuguese. No. No, my free language is Spanish. Perfect. Vamos con la última. Are you Japanese? Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Yes, I am from Tokyo. Perfect, thank you. So, this is how you should have your answers in section B. Así les debería de quedar las respuestas en la sección B. Y perdón, no les había preguntado, pero vamos bien hasta ahorita en la sección A y B. Me salté la A sin preguntar eso. ¿Vamos yes, bien? Teacher. Yes, teacher. Yes. Perfect, then. Entonces, movámonos hasta la C. La C dice, choose the correct adjective to complete the sentence, ¿verdad? Le dice, hay que escoger el adjetivo correcto para completar la oración. Y ya dijimos que, no lo voy a decir yo. ¿Quién me puede decir qué es un adjetivo? ¿Qué se recuerdan que es un adjetivo? Si yo digo, mi cabello es negro en español, ¿qué estoy haciendo al decirles esa información del cabello? Describiéndolo. Correcto, ni me dejó tomar agüita, pero eso es. De estar escribiendo, por ejemplo, en este caso estoy describiendo mi cabello. Si hablo de mis ojos, son negros también, ¿verdad? Hablo de los audífonos, son negros también. Entonces, negro en este caso es el adjetivo, porque estamos describiendo y eso es lo que vamos a hacer aquí. Así que vamos con la primera pregunta. Dice, Larry isn't serious. Si Larry no es serio, entonces, ¿qué es él? Funny. Perfect. Vamos con la siguiente. Dice, Jean is a really good student. She's very... Si decimos que Jean es una muy buena estudiante, entonces, ¿qué nos referimos? Si es friendly, Jean or smart. Perfect. Thank you. Thank you. Correcto. Vamos con el número 3. Dice, my teacher isn't short. Si estoy diciendo que mi profesora no es bajita, entonces, ¿qué es lo opuesto de bajito? Tall. Perfect. Entonces vamos con la última. Dice, my brother is good looking. Si estoy diciendo que mi hermano es bien parecido, ¿qué otro adjetivo puedo usar? Handsome. Handsome. Perfect. Vamos a ver si es cierto. Yes, amazing, guys. All right. Entonces vamos a practicar la pronunciación también. Vamos a hacerlo. Quiero ver. Ya sé qué vamos a hacer porque son algo largas las oraciones. Vamos a hacer hasta el punto y luego terminamos, ¿ok? Vamos a dividir las oraciones por puntitos. Por ejemplo, yo voy a decir Larry is in serious y ustedes repiten, ¿ok? Ok. Ok. Sí, okay. All right. Repeat after me. Larry is in serious. Larry is in serious. He is funny. He is funny. Jean is a really good student. She is a really good student. Perfect. She is very smart. She is very smart. Perfect. Pero recuerden que es very con el labio. Ajá, que tope en los dientes de aquí. De arriba. Ajá. No very. No very con los dos, con los labios unidos. Sino que es very. Very. Ahí está, very. Perfecto. Very. Vamos con la número 3. My teacher isn't short. My teacher isn't short. She is tall. She is tall. Perfect. My brother is good looking. My brother is good looking. He is handsome. He is handsome. Perfect. Thank you very much. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No question. Okay. Vamos con la siguiente entonces. Gracias. Let's go with letter D. It says, choose the correct answer to the question. So the instruction says, choose the correct answer to the question. Lo mismo decir, perdón. Vamos entonces con la primera pregunta. Is this Sue's scarf? ¿Es esta la bufanda de Sue? Yes.
está un poquito tricky la pregunta, ¿verdad? Porque no hay una conversación. Ajá, ajá. No, it's not hers, it's mine. Awesome, thank you. Vaya, vamos con esta. Whose boots are these? ¿De quién son estas botas? Si estoy preguntando. Maybe de quién. Tatis. Perfect, thank you. Vamos with number three. Are these Lisa's gloves? Son estos los guantes de Lisa y tenemos tres respuestas. Maybe they're Kathy's. No, it's not hers, it's mine. Yes, they're hers. Yes, perfect. Thank you, Daniela. Thank you. Vamos con el número cuatro y dice, whose hat is this? ¿De quién es este gorro? I think it's yours. This one? ¿Esta? I think it's yours. Oh, perdón, no lo había entendido. Yes, correct. I think it's yours. Y vamos con la última, dice, are these Peter's and Kathy's coats? Y tenemos cuatro opciones. No, they aren't theirs, they're ours. Maybe they're Kathy's. No, it's not hers, it's mine. Y la última que dice, I think it's yours. So which one do you think it is? No, they aren't there, they're ours. Perfect, thank you. Vamos a ver entonces si estamos bien. Perfecto. Antes de practicar la pronunciación, recuerden que cuando comienza con is and are, son preguntas cerradas, ¿verdad? Sí o no. Por ejemplo, la primera dice, is this Sue's scarf? ¿Es esta la bufanda de Sue? Le está preguntando si sí o no de ella, ¿verdad? Claro, ustedes pueden dar más información, como yo les dije, ¿verdad? No, it's not hers, it's mine. No, no es de ella. Es mi bufanda, ¿verdad? It's mine. Y cuando comienza con WH, cualquier WH question, cualquier pregunta en WH, puede ser who, why, what, where, when, how, etc. Son preguntas abiertas. Quiere decir que les no saben esta información y quieren saber de quién, por ejemplo, en este caso, de quién eran esas botas. No podían, no estaban asumiendo nada, sino que le estaban preguntando a usted de quién eran, porque literalmente no tenían idea de quién eran, ¿verdad? Así que por eso decía, maybe they're Kathy's. Por ejemplo, en la que dice, whose boots are these? ¿De quién son estas botas, verdad? O la otra que dice, whose hat is this? ¿De quién es este gorro? Y le dice, yo creo que es tuyo, ¿verdad? Perfecto. ¿Alguna pregunta antes de que practiquemos? ¿Vamos bien? Perfecto, entonces. Vamos a practicar entonces. Hoy lo vamos a hacer diferente. Vamos a repetir después de la pregunta y después de la respuesta. ¿Ok? Ok, teacher. Oh, okay. Thank you. Is this Sue's scarf? Is this Sue's scarf? No, it's not hers. It's mine. No, it's not hers. It's mine. Perfect. Vamos con esta. Whose boots are these? Whose boots are these? Perfecto. Me encanta que hagan el these, ¿verdad? Un poquito más largo que el these. Chivo, chivo. Vamos con la respuesta. Maybe they're Kathy's. Maybe they're Kathy's. Perfect. Vamos with number three. Are these Lisa's gloves? Are these Lisa's gloves? Thank you. Yes, they're hers. Yes, they're hers. Perfect. Let's go with number four. Whose hat is this? Whose hat is this? I think it's yours. I think it's yours. Vamos with number five. Are these Peter's and Kathy's coats? Are these Peter's and Kathy's coats? Yes. Ay, sorry. Perdón. All right, vamos con la respuesta entonces. No, they aren't theirs. They are ours. No, they are. They aren't theirs. They are ours.
Perfect, thank you very much. So this is how you should have it, ¿verdad? Así es como lo deberíamos de tener la sección del examen. ¿Alguna pregunta? Are you sure? Questions? Questions, concerns, consults, preguntas, dudas. Como decía mi profesor. Mi profesor tenía no question, teacher. All right. Okay, then. Chivo, pasemos al siguiente entonces. Vamos con section E. Esta sería la sección E. Use the correct present continuous form of the verb. Hay que utilizar la forma correcta del presente continuo, la forma correcta del verbo del presente continuo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la primera, dice, are you wearing jeans? ¿Estás utilizando jeans? Y tenemos tres opciones. La primera dice, no, I'm wearing a suit. La segunda dice, no, I'm wearing a suit. Y la última dice, no, I am wears a suit. Me dolió decir la última. La última no es. ¿Cuál sería? No, I am wearing a suit. Perfect. Thank you very much. Let's go with number two. Vamos con el número dos. Is Mr. Sims wearing a tie? Y igual nos dan tres respuestas posibles. No, he is wearing a tie. No, I'm not wearing a tie. Y la última dice, no, he isn't wearing a tie. ¿Cuál sería? No, he isn't wearing a tie. Perfect, thank you very much. Vamos entonces con la número tres. Dice, are Ed and Sue wearing sweaters? Y dice, ¿están Ed y Sue usando sweaters? Y tenemos igual tres opciones. Yes, he is wearing sweaters. No, they're not. It's very hot. Y la última dice no. No sé cómo se pronuncia. Esa no es, pero no. Pero they're wearing sweaters. Están las primeras dos. No, they're not. It's very hot. Perfect. That's correct. And let's go with the last one. It says, is it raining? ¿Estará lloviendo? Y tenemos otra vez tres. Yes, it is rain. No, it's not raining. It's snowing. And number three, no, it's raining not. So which one it is? No, it's not raining. It's snowing? Yes, correct. Correcto. Vamos entonces a ver. Perfecto. So, por ejemplo, en la primera, no puede ser no, I'm wearing a suit, porque si se recuerdan la fórmula del presente continuo, va el sujeto, verbo to be, verbo con ing, y luego puede ir un complemento, ¿verdad? Entonces, como esa no es, porque no lleva verbo to be. La dos ya dijimos que esa es, y la última no puede ser, porque wears con s es para qué. ¿Quién se recuerda cuando se le pone la s al verbo? Cuando es plural. En el verbo no. En otras cosas sí. Pero en este caso, por ejemplo, si tuviéramos wears, sería para la tercera persona en presente. Sí. Simple. Ajá. Si yo dijera, he wears a suit. She wears a suit. Ella o él o eso, que son las tres terceras personas en inglés, ahí el verbo en presente, simple, o la gente le dice también en la forma infinitiva del verbo, le ponen una S para diferenciarlo de las otras personas. Sí, en este caso, como I es primera persona, o sea, soy yo, yo no soy una tercera persona. Por eso no le pongo la S al verbo, ¿sí? Entonces ya dijimos que es la dos. No, I'm wearing a suit. Let's go with number two. Dice, is Mr. Sims wearing a tie? ¿Está el señor Sims usando una corbata? La primera, no puede ser, porque está diciendo un positivo y un, perdón, está diciendo un negativo y luego un positivo, ¿verdad? Le dice, no, vaya, ese es el negativo. Pero de ahí dice, he is wearing a tie. Entonces, ¿en qué quedamos, verdad? Porque estás diciendo que sí está usando una corbata. Entonces, la primera, ya dijimos que no era. La segunda tampoco es, porque no me están preguntando por mí.
No puedo decir, no, I'm not wearing a tie. Ok, qué bien por vos, pero estaba preguntando por el señor Sims, ¿verdad? No me están preguntando a mí, me están preguntando por él. Por eso es que la tercera es la correcta. No, he isn't wearing a tie. No, él no está usando corbata. Ok, vamos con la número 3. Are Ed and Sue wearing sweaters? Yes, he is wearing sweaters. Aquí, si se recuerdan que me dijeron la S para el plural, aquí es donde está, sweaters, ¿verdad? El plural de sweater. En este caso, no puede ir en plural porque es una sola persona, a menos que esa persona utilice varios sweaters, ¿verdad? Está bien. He is wearing several sweaters. Está usando un montón de sweaters. La segunda es la correcta, ¿verdad? No, they're not, it's very hot. Me está diciendo, no, no están usando porque está muy caliente. Y la última, no es, porque a there le falta la Y, ¿verdad? Para que sea they're wearing sweaters. La última dice, is it raining? ¿Estará lloviendo? La primera no es, porque no es, porque está en presente simple. Y allá nos dijeron ahí arriba que tiene que ser el verbo en su forma continua, presente continuo. La segunda ya dijimos que esa es, está correcta. Y la última dice, no, it's raining not. El cuando es negativo, es el not va junto con el verbo to be. Puede ser, no, it isn't raining. O puede ser, no, it's not raining. ¿Verdad? Cualquiera de esas dos formas. Chivo. ¿Alguna pregunta con ese? ¿Vamos bien? Vamos bien. Voy muy rápido. Ah, va, chivo. Chivo, entonces. Vamos entonces con la última y con esta casi finalizamos. Dice, select the correct time. In this one, you need to look at the clocks and select the two possible correct answers for the hours displayed on each watch. ¿Verdad? Ay, espérense. No practicamos la pronunciación de esta, ¿verdad? No, teacher, no lo practicamos. Ah, pues practiquémosla antes de pasarme para allá. Vamos entonces, igual que la anterior, primero decimos las preguntas y luego decimos las respuestas. Repitan después de mí. Are you wearing jeans? Are you wearing jeans? Perfect. No, I'm wearing a suit. No, I'm wearing a suit. Perfect. Let's go with number two. Is Mr. Sims wearing a tie? It's Mr. Sims wearing a tie. Yes. No, he isn't wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Perfect. Let's go with number three. Are Ev and Sue wearing sweaters? Are Ev and Sue wearing sweaters? Perfect. No, they're not. It's very hot. No, they're not. It's very hot. Perfect. Let's go with number four. It says, is it raining? Is it raining? Perfect. And the answer is, no, it's not raining. It's snowing. No, it's not raining. It's snowing. Perfect then, thank you. All right, let's go with the last one then. And as I mentioned, it says select the correct time. Look at the clocks and select two possible correct answers for the hours displayed on each watch. ¿Verdad? Dice, observe los relojes y seleccione las dos posibles respuestas de las horas que se muestran en cada reloj. Así que tenemos el primer relojcito y nos da un ejemplo, ¿verdad? Está la aguja chiquita en el 2 y la aguja más larga en el 4. La pregunta, si vamos a hacerla, si queremos saber el tiempo, sería ¿What time is it? Entonces puede haber dos respuestas. Ustedes le pueden responder a la persona It's 20 after 2. O podemos decir It's 2:20. Now, there is something very particular about this. No todas las personas utilizan este.
Sí lo van a escuchar porque no es que sea raro, pero es más común decirlo así como lo decimos en español. Si yo les pregunto, ¿qué hora es? Por ejemplo, ahorita son las 8:40, ¿verdad? No me van a decir, it's 20 before 9. Son 20, bueno, sí, también en español se hace eso. 20 para las 9, me dicen, ¿verdad? Ahorita exactamente son 20 para las 9. Pero también pueden decir 8:40 y ambas respuestas están correctas. Pero digamos en español, si estamos hablando de esta hora en específico, es más común decir son 20 para las 9 que decir las 8:40. O decir son las 2:15, las 2:15, las 2:20, que decir son 20 minutos pasadas de las 2. Eso de 20 minutos pasadas de las 2, por ejemplo, lo he escuchado en noticieros en español. No sé si se han fijado. Y dice el presentador, pasan 20 minutos después de las 8 de la mañana y de ahí dicen las noticias. ¿No? ¿Verdad que sí? Entonces en español se siente hasta extraño porque uno dice 8:20. No, 20 minutos después de las 8, ¿verdad? Lo mismo es aquí. ¿Hay una respuesta correcta? No, porque las dos son correctas. Ahí es las que ustedes se sientan más cómodos, ¿ok? Yes, okay, thank you. Okay, gracias. Okay. Estoy bromeando. Vaya, vamos con la número dos, que sería esta imagen que tenemos aquí. What time is it? ¿Qué hora ven en esta imagen que estoy señalando aquí? La número dos. En esta. It's 10 to 7. Perfect. So, puede ser cualquiera de las dos. It's 10 to 7 or it's 6:50. It's perfect. 6:50, that's correct. Yes, correcto. Vamos entonces con esta. What time is it? En esta que está acá. It's 8:45. Ajá. ¿Y la otra opción? It's 8:45. Perfect. Lo dijiste bien. Confíen en su pronunciación. Lo dijeron bien. It's 8:45. Perfecto. Entonces puede ser cualquiera de las dos. It's 8:45 or it's 8:45. Perfecto. Vamos con la última. Si es la última. What time is it? ¿Qué hora es acá? It's 11:05. Ajá, ¿y cuál sería la otra opción? It's 11:05. Perfecto, vamos a ver si estamos en lo correcto. Yes, that is correct. So, vamos entonces a practicar la pronunciación comenzando del ejemplo número uno hasta que terminamos en el 4. So, vamos sí, a repetir la... Una duda antes de continuar. Dime. ¿Por qué se le agrega it's 11:05, el O? Excelente pregunta. ¿Dónde estaba? Aquí está. Vaya, en inglés, fíjate que el 0 tiene varias pronunciaciones. La más común, por ejemplo, cuando están dando números de teléfono o cuando están dando números de documentos o cuando tú decís los dígitos de manera separada, puedes decir la palabra zero. Uy, no escribe. Ah, sí escribe, pero está en blanco la letra, espérenme. Hoy sí. Puedes decir zero, es lo mismo que el cero, o puedes decir oh, literalmente como la O. Oh. Esto también es cero. Now, a veces, y es más fácil para las personas, como si ustedes se fijan, en Estados Unidos hablan bien rápido, ¿verdad? Y andan acortando las palabras lo más que puedan. Entonces, digamos que esta sería como una, ¿cómo lo podríamos decir? Sería como una contracción del cero, la pronunciación, ¿verdad? It's 11:05, o sea, es la 1:05. Aquí si yo digo, it's 11:05, es como que yo diga, es las 11
11:05. O sea que en lugar de decir son las 11:05, como decimos nosotros en español, allá le dicen son las 11:05. Porque como van diciendo los dígitos de dos en dos, por ejemplo, si es 11, es un número de dos dígitos. Y el 5 es un número de un dígito. Entonces así lo compensan ellos para que queden los dos números iguales. Son las 11:05. It's 11:05. O si ustedes dicen, no sé si han escuchado las películas, que a veces le están diciendo el número de teléfono y le dicen 555-0759, le dicen. Así, por ejemplo, 555, que es el número que más se repite allá, 0759. Nosotros decimos 0759, pero ellos dijeran 555-0759. Ellos van a separar cada numerito. Pueden decir 0759, sin embargo, la pronunciación del cero en inglés es un poquito así como difícil, por ejemplo, para nosotros los latinos, porque es una pronunciación que casi no la hacemos. Si se fijan, Z, la Z, es como una vibración de la lengua, ¿sí? Como de abejas, zero. Entonces a nosotros nos conviene que ellos utilicen el O, porque es más fácil que nos entiendan que nos estamos refiriendo al cero. Porque si les decimos zero, así como con S, zero, sí nos van a entender, pero es como que esa no es la pronunciación que debería estar haciendo. Entonces es mejor. Es, digamos, un sinónimo una de la otra. En este caso de números significa lo mismo. Gracias, teacher. Vaya, no sé si te confundí o di demasiada información. No, a ver. Creo que entendí, teacher, ¿por qué? Ajá. Para compensar sería del 1 al 9, ya del 10 ya sería normalmente. Correcto, ya el 10 sí es 1-0, pero si decís 10, no decís 1-0. Ajá, así como tú dijiste, son, digamos, del 0 al 9, que lo puedes decir así. Pero de ahí los otros números los decís normal. Si es 10, decís 10. Si es 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y 100, ¿verdad? 101, 102, 103. ¿Yes? Sí, estamos bien, tía. Gracias, tía. A ver, chico, ya sabes. Vaya, vamos entonces con la pronunciación de la última. Diría, what time is it? It's 5:11. What time is it? It's 11. Perfect. It's 11. Correcto, gracias, Tatiana. It's 11:05. It's 11:05. 11:05, perfect. All right, guys. So this is how you should have the final exam. Así es como deberían de tener el examen final. Y no sé si tienen alguna pregunta con esta última parte. No questions. All right then. Perfecto, entonces. So guys, this is, as I mentioned, this is how you should have the final exam. And by now you should have the 80% finished. La mayoría tiene el 80% completado. Solo faltan un par de personas. Recuerden de que es bien importante que, aparte de enviar la información para el siguiente curso, también es bien importante que finalicemos la plataforma por lo menos en un 80%. He mandado ahí, bueno, me compartieron de parte de administración las personas que aún no han alcanzado el 80 y les han dado la oportunidad de continuar hasta el día de mañana, creo que a las 10, si no me acuerdo bien del mensaje que envié, para que puedan alcanzar
este porcentaje, ¿verdad? Sería, bueno, sería bastante triste que por eso no pasen, no les den la beca y la pierdan, ¿verdad? Recuerden que es bastante importante hoy que casi todos los empleos requieren inglés, por lo menos un mínimo de inglés, y perder esta oportunidad que es gratis, ¿verdad? It's free. ¿Quién no ama las cosas gratis, ¿verdad? So, yeah, sí es bueno. O sea, podemos invertir lo demás en otras cosas. ¿Cómo ustedes van a saber si ya tienen todo completado? Here, aquí, ustedes solo tendrían estas primeras tres opciones. Curso, discusión y progreso. Esta no les aparecería. Acá, si se van a progreso, esperen que cargue mi pantallita. Por ejemplo, si se fijan, yo ya puedo pedir mi certificado. Ah, ya lo voy a descargar, no mentiras. Yo ya puedo pedir mi certificado. Yes, thank you. So, aquí si se fijan, lo que yo les mencionaba, solo el midterm y el final exam, solo el examen de medio curso y el examen final les dan un montón de porcentaje. Si se fijan, acá pongo el mouse encima, el examen de medio curso les da el 30%. Y como acabo de terminar el examen final, me da el 40%. Y tenía un 1% acumulado, ya tengo el 81%, ya pasa. All right. Si se fijan, solo con esos dos exámenes y un poquito más de las actividades, ustedes logran pasar el, todo el curso. Lo importante, si es que terminen todo, para que yo los invito a que terminen todo, para que puedan repasar, ¿verdad?, la información que está ahí. Una vez tengan el 80, si se fijan, le van a poder dar acá a Request Certificate. Le dan clic ahí, yo no le voy a dar clic ahí porque no sé si me van a regañar. Pero después de eso dice, después a ustedes puede que les aparezca en inglés o en español. En español puede decir solicitar certificado. Y se espera, le dan clic, carga un ratito, a veces puede ser un minuto, a veces al instante. Y luego le va a dar ver certificado. Cuando le dan ver certificado, ahí les aparece ya su nombre, las firmas de las personas de INSEFOR, las personas de inglés corporativo y toda la demás información. Le he quedado de averiguarles, Yami me preguntó, pero ya le mandé a preguntar a mi jefa también, a mi jefa inmediata, si es posible que puedan recoger el certificado en físico. Así que estoy esperando una respuesta y espero dárselas el día de mañana, ¿verdad? Por si ustedes quisieran. También lo pueden descargar y no hay problema, tiene la misma validez. Sí, porque es un certificado que fue emitido por INSEFOR. Entonces tiene la misma validez si ustedes lo imprimen o si ustedes lo dejen en digital. Acuérdense que cuando van a aplicar un trabajo, sí puede que les pidan el original, pero ustedes dejan copias, no dejan el certificado original, ¿verdad? Pero igual, si ustedes lo quieren tener así en físico, también creo que se puede. No quiero asegurar nada ahorita porque no me han respondido. Pero hasta donde yo recuerdo, sí se puede. Así que, guys, ¿tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos? Aquí pueden ver también, por ejemplo, sección por sección, qué es lo que les falta. Por ejemplo, miren, yo no terminé nada de la sección 1. Sí, Yami, dígame. Sí, fíjese de que cuando yo envié ya por segunda ocasión la documentación, uh-huh. Creo que se me pasó por alto poner el horario. Y entonces uh-huh. yo no sé si me van a dejar siempre en el de 8 a 9 o en el de 9 a 10, porque esa referencia no la puse. Se me olvidó. Vaya, ¿se recuerda el número que le pasé por WhatsApp? Sí. De Elena. Vaya, a ella le puede preguntar porque ellos son los que manejan para ver si se puede hacer la corrección. Ahí sí no sé, fíjese, porque cuando estaban recibiendo las solicitudes en ese momento, hubo un par de personas que se les olvidó poner el horario y en ese momento me dijeron que solo reenviaran y decir corregido. Pero ahorita, como ya pasó el tiempo, sería mejor que le pregunte directamente a ella si se puede. O confirmar que usted se va a quedar en este horario, si este horario es el que quiere. De acuerdo, gracias. Ya sabe, Yami. ¿Alguien más?
No questions? Okay. Entonces, no sí, entonces. No question, perfecto. Como quedamos la semana pasada, mañana lo que vamos a hacer es un repaso. Bueno, vamos a hacer una actividad entre todos. Nos vamos a preguntar y hacer un repaso de la mayoría de secciones. No vamos a alcanzar a cubrir todas, pero yo les voy a traer un ejemplo de por lo menos de todas las secciones. Y ustedes se van a poder preguntar entre ustedes, ¿verdad? Vamos a hacer de manera aleatoria los grupos. Es más, lo que podemos hacer es que cada 5 minutos volver a crear nuevos grupos para cambiar las personas con las que estaban hablando, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer mañana. Así que, guys, muchas gracias por haberse unido el día de hoy. Ya saben, si tienen preguntas o si aún no han completado la plataforma y quisieran ayuda, yo con gusto lo hago. Lo haría después de la 10 porque ahorita tengo otra clase. Así que si no les respondo es por eso. No estoy ignorando. Así que gracias, guys, por haberse unido. Espero verlos el día de mañana. Cuídense y have a great night, guys. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Tomorrow, guys. Take care. Thank you. Thank you. Nos vemos. Cuídense. Bye.